Ahora bien, seguimos. Estoy haciendo varias partes porque algo que me hizo saber Jesús que lo podía hacer, yo lo puedo hacer en transmisión, pero la transmisión no la van a ver casi. Jesús me hizo saber que los videos así cortos los ven más fácil. Y creo que, bueno, la gente, el ser humano es muy raro, es muy raro. Y como es tan raro, Jesús de alguna forma quiere llevar el mensaje. Ok, dice la Biblia: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada les hará daño, sobre todo el poder. O sea, tenemos autoridad para pisar la cabeza al diablo cuantas veces queramos. Y pasar por el diablo cuantas veces queramos. Tenemos un poder extraordinario. Tenemos un poder extraordinario. Nosotros, los que nos convertimos a Jesús y fuimos bautizados en nombre de Jesús, porque el bautismo en nombre de Jesús. Jesús es el único Dios verdadero. La Biblia lo dice. Tal vez muchos me critican. De hecho, hace días hablé con el hermano mío y me dijo, y me preguntó, y usted, y como diciéndome, usted cambió de doctrina, pero ¿cómo así? Espérate. No quiere decir que porque yo estoy en México cambie de doctrina. Espérate, relájate. No. Yo sigo siendo de Jesús. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo no soy religioso. La religión no salva. Es que yo soy de la pentecostal, es que yo soy de la pentecostés, es que yo soy de los trinitarios, es que yo soy de los adventistas, es que yo soy de los testigos, yo soy de los mormones. No. Yo soy de Jesús. Yo me caracterizo como seguidor de Jesús. Porque los que somos seguidores de Jesús, hacemos lo que Jesús hacía. Así me caracterizo yo. Cuando alguien me pregunte, ¿y usted de qué religión pertenece? Yo digo, yo no soy religioso. La religión no tiene pies ni cabeza. La religión es vana, muerta. No soy religioso. Yo soy seguidor de Jesús. Ah, ¿cómo así? Explíqueme. Si nosotros predicamos que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús es el único Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Te quedó claro? De pronto, de los que hablan mucho de mí diciendo, ah, cambió de doctrina. No, espérate. Yo sigo siendo de Jesús. Hasta el final, ¿ok? Yo recibí a Jesús en mi corazón y sigo siendo de Jesús. Dice, no se regocijen. Ellos están sorprendidos. Señor, mira, echamos demonios. Sí, yes. Echamos fuera a los demonios. Ellos se sujetaban y un poder. Si usted viera a Jesús, si usted hubiera visto el poder. Jesús no se sorprendió, Jesús le dijo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Guas. Destruida la doctrina que dice, si no hablas en nuevas lenguas, te irás al infierno, no podrás predicar. Destruida la doctrina. ¿Sabe por qué te digo destruida? Porque la Biblia, Jesús está anunciando que nuestro nombre tiene que estar escrito en los cielos. Por eso nos tenemos que alegrar, porque nuestro nombre está escrito arriba en el cielo. Si tu nombre no está escrito en el cielo, tú no eres nadie. Tú puedes hablar lenguas todos los días. Tú puedes hacer milagros todos los días. Tú puedes predicar todos los días. Tú puedes ser el mejor hombre del mundo. Pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no es nada. Nada. Tu nombre necesita estar escrito en los cielos, por Jesús, en el libro de la vida. Puedes hablar todas las lenguas que sea, todos los días, y puedes hablar en lenguas cada que vaya a coger el plato de la cocina y hablar con alguien. Pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no eres nada, nada. Nuestro nombre necesita estar arriba en los cielos escritos. Yo sé que mi nombre está arriba en el cielo, porque Jesús me recibió como su hijo, como su siervo. Jesús a mí me dijo que yo tengo la autoridad para bautizar, para casar por lo civil y como un juez. Tengo las dos autoridades, algo que me dijo Jesús. Tengo autoridad para presentar un niño ante Dios. Tengo autoridad para echar fuera demonios. Jesús me dio su autoridad, me dio su unción y me dio su respaldo. Yo tengo el respaldo de Dios, la unción de Jesús, la autoridad de Jesús. Es algo que un predicador necesita, la unción de Jesús, el respaldo de Jesús
y la autoridad de Jesús se necesitan esas tres cosas para ejercer un ministerio. No se necesita, es que si no te envío un pastor, usted no puede. No, no, no. A mí me envió el pastor de pastores. Me dio la autoridad el pastor de pastores. Y la unción, el pastor de pastores, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para bautizar a alguien en el nombre de Jesús. Yo tengo la autoridad del Santo. Y nadie aquí me puede decir, usted no tiene autoridad, usted no va para el cielo. Alguien no te puede decir a ti, tú estás en pecado porque no hablas nuevas lenguas. No, 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 espérate. Sácase esto de la mente, pastor. Usted es el líder que se la pasa predicando que si alguien no habla nueva lengua no puede predicar, no puede ir al cielo por esa razón. Sácate las ideas de tu mente y estudia la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura y no podemos hablar algo que vaya en contra de la Biblia. La Biblia a mí me dice que Jesús envió de dos en dos y le dio la autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermedades y sobre todo el poder del diablo. La Biblia está diciendo, ellos no hablaron nuevas lenguas, fueron enviados por Jesús. Y San Marcos 16:15, Jesús dijo después de que resucitó, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento y no podemos estancar. Si usted está estancando a algún feligrés de la congregación diciéndole no puedes predicar, ni subirte al púlpito a predicar, ni salir a las calles a predicar porque no has hablado nuevas lenguas, usted le va a dar cuentas a Dios, le vas a dar cuentas a Jesús por cada alma que se pierda. Usted que le prohíbe a aquel hombre de Dios predicar, darás cuentas a Dios. Todas las almas que se pierdan serán tu responsabilidad y aquella sangre caerá sobre su cabeza. Es tiempo de estudiar la Biblia, hermano. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar relajadito. No, 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 no. Estudia la Biblia. Mira, 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 mira. Estudia la Biblia. Estudia esta palabra. Estudia la Biblia. No coma cuento de hombre. Come palabra de Dios. Déjate de ideas, déjate de doctrinas de hombres, deja de creer todas las mentiras que te den el diablo y te susurra el oído y las creemos. No, 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 dejemos de creer todo lo que los pastores están diciendo, porque ellos también se equivocan y a su conveniencia predican. A su conveniencia, porque solo predican lo que les conviene. Apuesto que si les dieran 10 mil millones de dólares, te dejarían predicar por conveniencia. Dejémonos de ideas. Doctrinas de hombres, dejémoslas a un lado en nombre de Jesús. El hombre de Dios fue llamado a predicar la palabra santa. Si usted es un hombre santificado, purificado, bautizado en el nombre de Jesús, ¿cómo a mí me dice que no tiene el Espíritu Santo? Explícame entonces, ¿quién fue el que le hizo que dejara la droga, el alcohol, el mundo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El diablo o qué? No, fue el Espíritu Santo que vino sobre de él. Y le hizo que dejara todo. Hizo que el hombre de Dios o la mujer de Dios dejara el alcohol, la fornicación, el adulterio, el pecado. Fue el Espíritu Santo quien lo trajo al camino de la verdad. No fue el enemigo. No, no. Dejémonos de falsas predicaciones, de falsas cosas. Prediquemos la verdad. Dejemos la falsedad de nuestros labios, que por cada palabra seremos condenados. Si la Biblia dice que debemos ir a predicar a toda criatura, pues entonces deja que aquel predicador que sea santificado y sido bautizado en nombre de Jesús predique. No estanque los ministerios, deje de ser tropiezo, porque un día Jesús te llamará a cuentas y serás condenado por todas las almas que se perdieron.